Así que vos pagaste mi fianza. Claro, ¿qué otra persona podía hacer? Gracias. Muchas gracias. De nada. ¿De dónde sacaste la plata? Después te explico. Yo creo que hay un malentendido. ¿Por qué no vino Basilio? Qué raro. ¿De qué malentendido hablas? Bueno, Félix, que yo no quiero que malinterpreten nuestra visita aquí. Nosotros estamos aquí para darte apoyo. Esto es un momento difícil. Y en un momento como este hay que dejar ciertas cosas de lado. Y bueno, en realidad yo no soy tu enemigo. No, es cierto, vos no sos mi enemigo, precisamente. Félix, ¿por qué no vamos yendo? No creo que quieras quedarte mucho más tiempo en este lugar. Feliz. Hasta luego. ¿Vos te das cuenta que la Tana me tomó por pelotudo? ¿Te das cuenta, no? Sí, sí, me doy cuenta. Te trató de pelotudo, va. De que ni bien apareció el otro, me pegó una patada de volea que me mandó arriba del travesaño. Eso te quedó claro, lo tenés en cuenta, ¿no? Una shot en el culo te pegó. Ahora, yo te digo algo. Sí. Yo te voy a decir algo. Decime, Mario, decime, por favor, no te quedes con eso adentro, que te hace mal. Que a mí nadie me toma por pelotudo y que nadie juega conmigo, ¿está claro? Sí, sí, y esta mina te trató como un recontra Gil, ¿sabes? Te usó, te cagó, te humilló, como un trapo de piso te usó. Peor que a un perro te trató. ¿Sabes una cosa? Esto no va a quedar así, ¿eh? Esto no va a quedar así. ¿Escuchaste? Sí, sí, escuché. ¡Anda! ¡Y pegue! ¡Y pegue! ¡Y pegue! ¡Mario, pegue! Mario, con Mario no se jode, ¿está claro? ¡Sí! ¡Rompele todos los dientes! ¡Acordate de la hinchada de Boca! ¿Qué te pasa? Como 5 minutos hace que no decís ninguna boludez. ¿Te pasa algo? No. No, me cuelgo porque tengo unos quilombos que tengo que resolver, ¿viste? Tengo una cosa. Y contá, boludo. ¿Soy tu amigo o no soy tu amigo yo? ¿Sabés qué pasa? Por más que... Vení, siéntate. Por más que te cuente, por más que te diga algo... No hay manera de que me puedas ayudar, no, lo tengo que resolver yo y... No, está bien, pero ¿yo soy tu amigo o no soy tu amigo? ¿Confías en mí? Está bien, yo por ahí no te puedo ayudar, pero te puedo escuchar, o sea... Está bien. Te voy a contar, pero para que no me rompa más las pelotas. La dejé embarazada, Raquel. ¿Cómo? Sí, la dejé embarazada, Raquel. Mirá, tratá de evitar cualquier comentario pelotudo, porque en estos días la vengo escuchando todas, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Me voy a hacer cargo. ¿Qué voy a hacer? No sé, me va a buscar. ¿Vos estás seguro que el pibe es tuyo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, ya me dijo. Sí. No, ¿vos sabés por qué yo te digo? Porque, o sea, Raquel... Como se acostó con Cirilo y todo eso, vos sabés, o sea... ¿Cómo se acostó con Cirilo? Basilio. Basilio. No se despierta. No, no sé. Pero mira si nos acusan de asesinato, por Dios. Por favor. Y me mandan a la cárcel. Por Dios. Por lo menos si fuera la misma celda con Félix. ¿Eh? ¿Qué dije? ¿Cómo se encuentra, ay, Basilio? Bien, Basilio? Basilio, ¿está bien? ¿Cómo se encuentra? Sí. No. ¿No, sí o no? Me acuerdo que algo tenía que hacer, pero no me acuerdo qué. ¡Ay, Felucho! Claro, tenía que ir a sacarlo de la cárcel a Félix. Pero como siempre, llegué tarde. ¡Felucho! ¡Qué alegría! Bueno, qué alegría que te soltaron, quería decir. Sí, gracias a Maya. Se pagó la fianza, es como mi ángel de la guarda. Soy un mal amigo. Ni a la cárcel te fui a ver. No te preocupes. Viejo, estoy buscando perfume, ¿no sabes? ¡Félix! ¡Pero no largar! Para. ¿Qué haces vos acá y con mi bata? ¿Qué hace, Miranda? ¿Qué necesitaba? Quería hablar con la señora Laura. ¡Tana! ¡Vení! ¡Te busca!